Cuando llegamos a aquel terrorífico lugar, en donde los hombres eran meros instrumentos mecánicos de quienes ejercen el terror, mi sangre se heló. Jamás podría haberme imaginado que mi vida fuera a terminar en aquel lugar, teniendo muy claro desde aquel instante que sería el último que pisara mis estilizados zapatos de tacón rojo. Ellos habían estado en todos los despachos que me habían dejado visitar, solo con una única idea: salvar el pellejo. La policía criminal, conocida como Cripo, impulsó el arresto preventivo y habían cogido a todas las prostitutas, homosexuales, gitanas, vagabundas, discapacitadas. Éramos un grupo llamado antisocial, teniendo claro en aquel mismo instante que sería el último lugar donde podría ponérmelo. Esto fue lo que me hizo agudizar mi instinto. La supervivencia era lo único que valía en aquel campo de concentración, donde solamente estábamos recluidas un determinado número de personas, minoría étnica o religiosa, daba igual. Todas tendríamos un mismo fin. Ninguna de nosotras tendría un juicio. Todas las mañanas, un grupo de mujeres habían desaparecido y jamás sabrían dónde la llevaban. Solo que no volvería. El presente era lo único importante en aquellos barracones, llenos de cuerpos hacinados, de mujeres desconocidas. Los rostros de todas ellas marcaron aquellos tres primeros días, los cuales decidí pensar con rapidez, ya que la sombra me asustó.